Obrigado, Senhor, por tua verdade. Hermanos, quero invitar a mi amado esposo a pasar aqui adelante, porque él tiene la disertación del mensaje del día de hoy. Que sea Dios hablando a través de sus labios una vez más. Que sea Él, que sea el Padre, obrando a través de su vida. Señor y Padre Celestial, una vez más te agradecemos, Dios, por permitirnos exaltar tu nombre y proclamar tu verdad en todo lugar. Señor, en este día que mi amado esposo va a traer la disertación de tu mensaje, sé tú hablando a través de él. Que no sean palabras de hombre, sino que sea tu palabra, Dios, a través de sus labios. Que sea tú hablando a través de él, oh Espíritu Santo. Úsalo en este día una vez más. Instrumento en tus manos es que seas tú, Padre, exaltado por los siglos de los siglos. Herzlich willkommen zum heutigen Gottesdienst. Wir sind im deutschen Teil. Ja, wie ihr schon erkennen könnt, heute geht es um Johannes und Jesus. Wir haben das ganze 2020 im Alten Testament mit beginnend Samuel, Saul, bis hin zu David. Und ich habe das im Herzen einfach, dass es von jetzt an mehr um Jesus geht, mehr um die Gemeinde Jesus, um den, der alles das hier, heute, dreht sich um Jesus. Amen. Ja, wie kommen wir jetzt da aber von David zu Jesus? Wenn wir das Matthäus-Evangelium aufschlagen, dann steht dort das Geschlechtsregister von Abraham bis Jesus. Es sind von Abraham zu David 14. Ihr könnt das gerne zu Hause nachlesen, wenn ihr das heute nicht nachlesen. Sind 14 Generationen von Abraham zu David. Von David zur Wegführung nach Babylon sind es 14 Generationen. Und von Babylon der Wegführung zu Jesus sind es auch 14 Generationen. So, das war die Einleitung von David zu Matthäus Kapitel 3. Matthäus Kapitel 3, es geht heute um Johannes den Täufer und Jesus Christus. Amen. Wir schlagen das Matthäus Evangelium Kapitel Nummer 3 auf und lesen vom ersten Vers weg. Amen. In jenen Tagen kam Johannes der Täufer und predigte in der Wüste von Judäa. Johannes der Täufer. Es ist der das Volk tauft mit einer speziellen Taufe, und zwar mit der Wassertaufe, und aus seiner Predigt kommt eine Bußumkehr. Und das steht so im zweiten Vers auch drinnen, und er sagte: Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe gekommen. Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe gekommen. Und es geschieht etwas in diesen Tagen des Johannes, es geschieht etwas ganz Spezielles. Und zwar das Königreich Gottes kommt nahe.
dass Jesus dort im Kapitel 10 geht und predigt von dem Himmelreich. Das heißt, wir, die wir hier auf dieser Erde sind, haben den Auftrag, von dem zu predigen, was Gott uns gezeigt hat. Wir sollen von dem Himmelreich, von dem, der zu uns kommt, eine Botschaft weitergeben. Amen. Johannes spricht nun im dritten Vers, und er ist der, von dem der Prophet Jesaja gesprochen hat und gesagt hat, es ist eine Stimme eines Rufenden in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade gerade. Und das ist dieser Johannes. Johannes bereitet den Weg vom Volk Gottes für den, der nach ihm kommen wird. So wie bereitet Johannes das Volk vor? Er predigt von der Buße, tut Buße. Jetzt schauen wir uns diesen Johannes an. Wer war dieser Johannes? War es ein üblicher? War es ein Mensch wie jemand anderes? Oder hatte er eine spezielle Eigenschaft? Hatte er ein spezielles Auftreten? Im Vers 4 steht, aber Johannes hatte ein Gewand von Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Lenden. Also von dem Äußerlichen her, er bekleidete sich mit Kamelhaar, er hatte vielleicht ein Kamelfell um und die Haare, er hatte einen ledernen Gürtel. Und eine andere, die gewisse Eigenschaft des Johannes war, was er zu sich nahm, was er aß. Und da steht, seine Speise aber waren Heuschrecken und wilder Honig. Also er hatte sozusagen eine spezielle Diät. Es war nicht ganz vegan. Heuschrecken und wilder Honig war sein Essen. Und dieser Johannes wird mit Elia verwechselt. Elia deshalb, weil auch dieser Johannes einer der letzten Propheten ist. Johannes ist einer der letzten Propheten, dieser Seher, der dieses Alte Testament hin zum Neuen Testament bereitet. Er bereitet den Weg vor für den Herrn. Amen. Und jetzt sehen wir in Vers 5, wie funktioniert das? Da kamen die Menschen aus Jerusalem und ganz Juda und der ganzen Gegend um Jordan zu ihm hinaus. Und ließen sie von ihm in Jordan taufen und bekannten ihre Sünden. Also, er ist außerhalb der Stadt, er ist in der Nähe eines Flusses. Zur Taufe braucht es natürlich Wasser. Und er tauft dort die Menschen und die Menschen bekennen in dieser Taufe ihre Sünden zu Gott. Das heißt, es ist eine Wasserreinigung, eine physische Reinigung des Körpers im Wasser und eine innerliche Reinigung, um die Sünden zu bekennen. Das ist die Taufe des Johannes. Er tauft mit Wasser, er tauft im Jordan, er predigt von der Buße. Er ist mit der Kamelhaar bekleidet. Er hat eine spezielle Diät. Er trinkt keinen Wein. Er isst Heuschrecken und wilden Honig. Die Rede ist von
seiner Taufe kommen, sagte er zu ihnen: Ihr Schlangenbrut, wer hat denn euch gesagt, dass ihr den zukünftigen Zorn entkommen werdet? Seht zu, tut rechtschaffende Frucht der Buße. Und da kommen wir hin zu dem Thema Buße. Es gibt, wir haben ja schon gepredigt von der Buße. Wenn jemand Buße tut, dann ist es eine Umkehr. Es ist nicht genug, nur verbal zu benennen und ja, Herr, es tut mir leid und hin und her, sondern die innere Haltung ist, ich tue es nicht mehr. Ich versuche es nicht mehr zu tun. Es gibt Momente, wo wir wieder hinfallen und wir müssen wieder Buße tun. Aber es geht hier um die Pharisäer und die Sadduzäer, die dem Volk wilde Lehren auflegten und die Schriftgelehrten zum Beispiel, die Verse auswendig konnten, Bibelstellen, Texte, aber in ihrem eigenen Leben nie lebten. Und auf diese hin richtet er sein Wort. Tut rechtschaffende Frucht der Buße. Das ist in anderen Worten, ich sage, es reicht nicht, dass ihr es nur bekennt mit den Lippen, sondern eure Frucht muss dem gleich sein. Es heißt nicht, meine Lippen sagen, nein, ich rauche nicht mehr und trotzdem rauche ich noch. Oder ich trinke keinen Alkohol mehr und trotzdem trinke ich Alkohol. Das Wort sagt etwas, deine Frucht sagt etwas anderes. Die Authentizität des Christentums. Es reicht nicht nur schöne Predigten zu geben, sondern es verlangt von uns auch diese zu leben. Es geht weiter in seinem Vers. Er predigt eine harte Botschaft zu diesen Sadduzäern und Pharisäern. Denkt nur nicht, dass ihr euch bei euch sagen könntet, wir haben Abraham zum Vater. Was heißt es, wir haben Abraham zum Vater? Die Sadduzäer, es gibt Juden, ich hatte ein Gespräch mit einem Juden, der hat gesagt, ich bin von Geburt an von diesem Stamm. Und darum geht es, wenn Johannes sagt, denkt nicht nur, dass ihr sagen könnt, unser Vater ist Abraham. Das heißt, beruft euch nicht auf euer Geburtsrecht. Es reicht nicht, dass du von der Linie aus Israel bist. Es geht darum, dass er sagt, hey, ihr, die ihr meint, ihr habt Abraham zum Vater, ihr müsst auch Buße tun. Denn ich sage euch, Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Und als ich das heute in der Früh gelesen habe, denke ich, wow, die spricht so hinein. Hey, es reicht nicht, dass wir vielleicht der Papa, die Mama oder irgendwer gläubig war. Und jetzt sind wir auch gerettet. Nein, die Errettung betrifft jeden Einzelnen. Es ist egal, von welchem Stamm du bist. Es ist egal, welche Hautfarbe. Da geht Gott unterscheidet niemals zwischen dunkel und hell. Sind alle Menschen unter Gott gleich. Amen. Gott vermag aus den Steinen Kinder zu erwecken. Meine lieben Geschwister, Gott erweckt den, dem ihm es gefällt. Wenn Gott will, kann er einen Menschen nehmen, der noch so schmutzig ist und noch so viele Sünden gemacht hat, ihn reinwaschen und seinem königlichen oder priesterlichen Dienst berufen. Es geht nicht um die Person. Es geht nicht darum, ob du das vielleicht willst. Es geht darum, ob Gott das möchte. Es gibt viele Menschen, die sagen, ja, ich will Pastor werden.
Sie meinen Pastor, Sie meinen Prophet, Sie meinen irgendeinen Dienst machen zu müssen in einer Gemeinde. Doch ist es Gott, der beruft. Es ist Gott, der reinigt. Es ist Gott, der auserwählt. Es ist Gott, der die Gaben gibt. Es ist der Heilige Geist, der die Wunder tut. Wir haben gebetet für Kranke. Wir haben gesehen, wie Gott sie heilt. Und trotzdem ist es Gott. Ihm gebührt die Ehre. Aber es gibt Menschen, die diese Lehren, die einfach meinen, sie müssen Gott spielen. Und das funktioniert nicht. Gott ist immer Gott. Niemand, kein Mensch kann Gott ersetzen. Amen. Und dieser Johannes geht weiter. Er sagt im Vers 10, es ist den Bäumen schon die Axt an die Wurzel gelegt, darum jeder Baum, der keine Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Da geht es darum, dass am Ende, wenn Jesus wiederkommt, er fegt seine Tenne aus, er wird die Spreu vom Weizen teilen. Der keine Frucht bringt, wird ins Feuer geworfen. Also bringt Frucht in Jesus Christus. Bringt Frucht in seinen Dienst, bringt Frucht in seiner Predigt, bringt Frucht in seinen Charaktereigenschaften, in seinen Gaben. Amen. Und er hat seine Wurfschaufel in der Hand und er wird seine Tenne gründlich fegen und den Weizen in seine Scheune sammeln, aber die Spreu wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Und für die, die meinen, dass es dieses Feuer nicht gibt, dass es die Hölle nicht gibt, in der Hölle gibt es keine Ungläubigen mehr. Denn sie wissen, es ist real. Aber es ist zu spät. Es ist jetzt hier auf der Erde, müssen wir diese Entscheidung treffen. Das ist der große Johannes, einer der letzten Propheten des Alten bis hin zum Neuen Testament. Diese Brücke, dieser Wegbereiter. Jemand, der den Weg bereitet für das Volk Gottes, für die Ankunft des Herrn. Und wenn er spricht, dass das Himmelreich nahe gekommen ist, dann wird jetzt da etwas Besonderes geschehen. Wir lesen weiter in Vers 13. Da kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Und dieser Jesus, geboren in Bethlehem, gejagt und vertrieben nach Ägypten, aufgewachsen in Nazareth. Und dieser Jesus, dieser Tischler, der kommt nun zu Johannes. Aber das ist nicht nur ein Tischler. Meine lieben Geschwister, wer ist denn der Papa von Jesus? Wer ist denn die Mama? Wir wissen, dass die Mutter Maria, die Jungfrau, vom Heiligen Geist getauft hat, weiß er nun,
dass dieser Jesus, der vor ihm steht, etwas ganz Besonderes ist. Das ist nicht nur ein ganz normaler Mensch. Das ist, von dem er gerade gesprochen hat, dass das Himmelreich nahe gekommen ist und nun steht er vor ihm. Und er kann es nicht fassen. Deshalb, du kommst zu mir, ich soll dich taufen, du Herr, du bist Gott. Er kennt ihn, er weiß es. Er sagt, bitte taufe mich, du musst mich taufen, nicht ich dich. Und Jesus aber antwortete ihm, lass es jetzt so sein, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Jesus wusste, dass er als gutes Beispiel vorangehen muss. Er muss es zuerst tun. Da ließ er ihn gewähren und als Jesus getauft war, stieg er gleich herauf aus dem Wasser und sieh. Und wenn da steht und sieh, dann ist es, dass man das gesehen hat. Das ist nicht nur irgendeine Vision, das ist nicht nur eine Einbildung, das ist kein Traum, das ist ein Geschehnis, das man mit unseren menschlichen Augen in diesem Moment sah. Und es öffneten sich die Himmel über ihn und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf ihn herabfahren und auf ihn kommen. Meine lieben Geschwister, Jesus und der Heilige Geist sind in diesem Moment vereint in diesem menschlichen Körper. Und siehe, eine Stimme vom Himmel herab sagte, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohl gefallen habe. Also was geschieht bei dieser Taufe Jesus? Dieser Jesus kommt, lässt sich taufen und wir haben den Sohn Gottes, der sich durch die Gerechtigkeit, weil es der Gerechtigkeit so gebührt, als Beispiel vorangehen, dass die Taufe, wir sehen den Heiligen Geist beschrieben durch eine Taube, die vom Himmel, es öffnete sich der Himmel und dieser Heilige Geist kam herunter und ist auf Jesus herabgefahren und ist auf ihn gekommen. Und nun hören wir auch die Stimme des Vaters, der sagt, dies ist mein geliebter Sohn, an den habe ich wohlgefallen. Vater, Sohn und Heiliger Geist in ein und demselben Moment, sichtlich, hörbar, vereint. Der Prophet sagte es, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe gekommen. Physisch, visuell, audibel. Mir fehlt etwas, mir fehlt in dieser Übersetzung etwas, wo steht, dass der, der nach Johannes kommt, mit Geist und Feuer taucht. Deshalb ist die Taufe des Johannes die Wassertaufe, aber Jesus tauft mit dem Heiligen Geist und dem Feuer. Und es zeigt sich, dass das Neue Testament hier beginnt. Es fängt das Neue Testament mit Jesus an. Es beginnt eine neue Ära. Es beginnt eine neue Zeit. Und jetzt sagen viele, ja, aber Jesus ist gestorben, er ist nicht mehr da.
gehen, aber ich lasse euch den Tröster hier. Das heißt, der Heilige Geist ist immer da. Vielleicht sehen wir ihn nicht in physischer Form eines in einem Körper. Vielleicht spüren wir ihn. Vielleicht hören wir ihn wie einen Wind brausen. Vielleicht hören wir seine Stimme im Inneren. Es gibt viele Momente, wo der Heilige Geist zu uns spricht und wirkt. Die Frage ist, bist du darauf ausgerichtet? Bist du dafür bereit? Und wenn du nicht dafür bereit bist, dann möchte ich jetzt für dich beten. Ja, Heiliger Geist, ja, Vater, Sohn, der Heilige Geist, die sich offenbarten bei der Taufe Jesus, ich bitte euch, dass ihr euch heute neu offenbart, uns und unseren Zuhörern, dass du, Heiliger Geist, nun in den Leben dieser Menschen, die diese Predigt hören, wirkst, dass du zu ihnen sprichst, dass du sie befreist, wenn sie in Sünde sind, dass sie ihre Sünde bekennen, weil sie erkennen, dass es einen Gott gibt, dass es eine Errettung gibt, dass es Hoffnung gibt. Das Himmelreich ist nahe gekommen, tut Buße, bekennt eure Sünden. Glaubt an den Sohn Gottes, der gekommen ist und für unsere Sünden gestorben ist. Bekennt es, betet es. Vater, wasch sie rein von den Sünden. Vergib ihnen ihre Sünden. Mach sie neu in Jesu Namen. Amen und Amen. Ja, Herr, ich gebe dir die Ehre. Ich preise dich, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ich gebe dir die Ehre. Es ist dein Wort, es ist dein lebendiges Wort. Es sind deine Worte in meinem Mund. Ich gebe dir die Ehre, Jesus. Ich danke dir, dass du mich benutzt. Ich segne euch im Namen Jesus. Amen. Und Amen. Das war der deutsche Teil der Predigt, meine lieben Geschwister. Seid gesegnet mit diesem Wort, seid gesegnet mit Gottes Wort, seid gesegnet mit Hunger nach Gottes Wort. Amen. Und Amen. Sollen wir gebeten uns oder warum noch kurz in Espanol? Yo soy hijo de Dios.
y por los brazos del Padre. Siento que hay que ir más a fondo de la palabra, más cerca a Dios, más cerca hacia Jesucristo. Y por esta razón, amados hermanos, vamos a abrir nuestra palabra en Mateo capítulo 3. Vamos a hacer este salto de Abraham a David, eran 14 generaciones de David hacia cuando fue llevado cautivo a Babilonia el pueblo, fueron 14 generaciones de este Babilón hacia Jesús, también eran 14 generaciones. En el primer capítulo de Mateo se lee la linaje de sangre de Abraham hacia Jesús, algo muy importante, porque ¿cómo sabían que eran del linaje de los reyes? Escrito por la genealogía. Amén. Entonces el día de hoy vamos a ver Juan el Bautista hacia Jesús. Juan el Bautista, uno del el último de los profetas del Antiguo Testamento. ¿Quién era Juan el Bautista? ¿Cómo era su vida y qué hacía? Y vamos a ver en breve en estos versículos. Amén. Vamos a leer en Mateo capítulo 3, versículo 1 adelante. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, ¿cuál era la predicación de Juan el Bautista? Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. La predicación de él fue: arrepiéntense de sus malos caminos. Del arrepentimiento. Una de las primeras predicas mías en una iglesia fue tema arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Arrepentimiento es: yo me arrepiento de mi pecado, sea como sea, y no sigo haciéndolo. Eso significa arrepentirse de su pecado, es transformar mi vida a través de Cristo.
Pues este es aquel quien dijo, habló del profeta Esaías cuando dijo: voz del que llama en el desierto, prepárate el camino del Señor, endereza sus sendas. Juan el Bautista fue la voz en el desierto que dijo: prepárate el camino para el que vendrá, el Señor. Endereza sus sendas, pon su vida en orden. En otras palabras, si Jesús viene, pon tu vida en orden. Hoy te lo voy a repetir, esa misma voz que sale de aquí, de Gracia, te está diciendo: prepara el camino del Señor, endereza sus sendas. Amados hermanos, Jesús va a venir otra vez, y eso fue proclamado más de 2000 años. Él puede venir en este instante, Él puede venir hoy, mañana en la noche, hoy en la noche. Pero también puede venir en un año, en 10 años. No sabemos el día ni la hora cuándo vendrá. Y vendrá no nacido de María otra vez, como el Mesías, como en Israel lo están esperando todavía, porque no pueden superar que lo han matado en la cruz del Calvario. Están esperando la primera llegada del Mesías. ¿Qué tan terco puede ser una persona? A rechazar el que ya vino. Vemos los signos del mundo. No estoy hablando ahorita nada, señales del cielo. Vamos a ver algo de este mundo. ¿Qué tiene este mundo que testifica que llegó el Mesías? Piensen un momentico. ¿Qué tiene este mundo que testifica que llegó el Mesías? Casi todos los tienen. Y si no lo tienen aquí, lo tienen en su celular. Y si no lo tienen en el celular, lo tienen en el calendario antiguo, en un papel que dice antes y después de Cristo. O sea, el mundo, sin reconocer Dios como Dios, está usando el antes y después de la llegada del Mesías, de Cristo Jesús. El último profeta del Antiguo Testamento, Juan, fue el que anunció eso. Vamos a ver, ¿quién es este Juan? ¿Cómo andaba? ¿Qué era de su vida? En el versículo 4 dice: Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía una cinta de cuero alrededor de sus lomos, porque él tenía tal vez un cuero de camello con los pelos arriba, así largo, un cinturón de cuero, y algo muy importante, él tenía una dieta especial, que era langostas y miel silvestre. Él comía las langostas que conseguía y miel silvestre. O sea, no era una persona común. Los profetas del Antiguo Testamento no eran personas comunes, tenían, a veces esos profetas tenían ciertas restricciones de hacer algo, cierto vestimiento, cierto costumbre que tenían que hacer. A veces tenían que comer, no vamos a entrar en eso, pero hay un profeta que afuera de la ciudad tenía que acostarse. No sé cuántos días ahorita en memoria, tenía que acostarse de este lado, después tenía que acostarse de este lado, después tenía que cocinar los heces. O sea, Dios manda a cada uno de esos profetas con características muy especiales que no eran común, que no existía otro igual. Por la forma como él era,
de lo que hizo, de lo que habló. Este cabello, pelo de camello, un cinturón de cuero, comía langosta y miel silvestre. Y este anunció en el desierto, ¿qué cosa? Que el reino de los cielos se ha acercado. Hay muchas religiones que quieren llegar de aquí, de esta tierra, hacia el cielo. Pero existe solo un Dios que se llama Jesús, que vino siendo el Dios, se hizo hombre y llegó hacia dónde, hacia nosotros. El Buda, el budismo, que nació la religión budista, fue un ser tal vez increíble, fue iluminado, pero se murió. Su cuerpo es hecho polvo, ya no existe. Hay otros fundadores de religiones que se han muerto igual. Pero en ninguna de esas religiones, y no importa cómo se llaman, pero no salía tanto del tema, ningún Dios vino hacia el hombre. Versículo 5: y salía a Jerusalén toda Judea y toda la provincia de alrededor de Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Señor, bendice este micrófono en el nombre de Jesús. Amén. Entonces toda la gente alrededor, todo el que escucharon, tal vez, mira, está Juan, ve que bautízate de él. Él bautizaba en agua en el Jordán. Obviamente se necesitaba para hacer el bautismo. Y el bautismo, como era, las personas sumergen completamente sus cuerpos en el agua. Por eso hay religiones que se echan un poco de agua y dicen que es el bautismo. Inclusivamente bautizan esa religión católica que se dice que es la única iglesia de Jesucristo, lo está haciendo mal. Porque aquí dice, ¿qué cosa? Que confesan sus pecados. Cuando uno bautiza a un bebé que no sabe ni hablar, que no sabe pensar, que nunca ha escuchado de religiones ni entiende, no tiene la capacidad de entender lo que está pasando, por eso muchos bebés lloran porque le echan esa agua a un extraño sacerdote que es en contra de su propio libro. Perdón, no es su libro, sino es contra la Biblia. La Biblia es el manual de Dios para el hombre. Entonces, nunca existía el bautismo de bebés ni de niños, sino eran hombres y mujeres que confesaban sus pecados. Esos eran los primeros bautismos según el profeta de Juan, el Bautista. Ahora, él bautizaba a la gente, pero no toda esa gente se arrepintieron verdaderamente. A ver, el versículo 7 dice que muchos que los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, le decía: generación de víboras, ¿qué nos enseña a huir de la ira venidera? Hace pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aun de estas piedras. Amados hermanos, mucho cortes en este micrófono. Amados hermanos, yo he hablado con un judío a través, no importa, yo he hablado con un judío y le mandé un video de un judío mesiánico, un judío, raíces judías, que reconoce.
conoce a Jesucristo, y él mismo habló de su testimonio, cómo él llegó a Mesías. Entonces él me respondió con esa palabra: pero yo soy del tribu de Dan, y punto. Y usted no me va a convencer de nada, porque ya por donde yo nazco, de mis padres y abuelos que son de una tribu, ya yo estoy salvo. Y mira como Juan, hoy cuando leí eso, se mira como dijo: no puedes decir que tu padre es Abraham y no necesita arrepentimiento de mis pecados. Aquí lo dice claramente. Eso es la clave número uno para llegar a Dios. Tengo que arrepentirme de mis pecados. Y cuando comienza con eso, es el primer paso. El siguiente paso, vamos a hablar ahorita de Jesucristo. Como decían los saduceos y los fariseos: haz frutos dignos de arrepentimiento. O sea, no basta que tú vas ahí, te dejas bautizar, te dices: ay, Señor, perdón porque soy un pecador y no sé qué, te regresas y sigues haciendo lo mismo de siempre. Y no me refiero de comer o trabajar, sino sigues pecando igual. El arrepentimiento es que yo dejo de hacer ese pecado. Cuando Dios nos escucha, Él nos perdona, pero que no sea solo de boca nuestro actuar, sino que nosotros también damos frutos dignos. Significa: yo no lo vuelvo a hacer. Entonces sí, hay veces que nosotros caímos. Te puedes creer, puedes tener hasta ataduras con el pecado. Cuando se abre una puerta al enemigo, el enemigo se te va a aprovechar. Entonces tienen que cerrar todas ventanas, todas puertas, para que el enemigo no entre en tu vida y seas esclavo del pecado. Porque quien hace el pecado, esclavo es del pecado. Juan el Bautista entendió, los fariseos y los saduceos y todos ellos que estaban poniendo en las sinagogas leyes, y que tenían que lavarse, tenían que esto, tenían que otro, y la ropa y esto, todas eran cosas de afuera. Tal vez lo hicieron en el culto, pero también los hijos de un sacerdote que predicamos este año robaron adentro en el templo. O sea, no significa que tú vas a una iglesia que estás salvo. Solo que una persona va a la iglesia no significa que su vida está en orden. Dios dice que soy santo, 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 tres veces santo. ¿Y usted cree que nosotros no necesitamos ser santificados? Naciste santo. Porque el día que naciste era el día de un santo. Nuestra vida, nuestro carácter. Mira, ciertamente los bebés nacen y no tienen culpa. De ciertamente sí, pero ahí vamos a entrar algo teológico muy interesante: que por Adán todos estamos fritos. Necesitamos a Jesucristo para ser salvo. Amén. Ciertamente los bebés cuando nacen son como ángeles pequeños. El carácter de una persona te puede dirigir de varias cosas. Primeramente, de lo que fue enseñado de sus padres. Segundo, de lo que vive esa persona, de los golpes que llevó, de los maltratos que llevó una persona. Habla después su carácter. Su carácter es una formación. Entonces, si una persona está formada hasta los 30 o 29 años sin Cristo, y después conoce a Cristo, si
recibe a Cristo en su vida está salvo, pero ahí comienza el viaje que Dios va a comenzar a trabajar con tu carácter. Otra área de nuestra vida es que cuando, así como nuestros padres nos van a formar, sea que lo tienes o no tienes, de alguna forma recibes una formación, también hay herencias. Hay herencias y maldiciones generacionales. Significa, Dios dice en los 10 mandamientos algo muy claro: si nuestros padres o abuelos han pecado, Dios lo va a cobrar de 3 a 4 generaciones. Entonces, un tema muy interesante. Para no extenderlo tanto, otro día entramos más en eso, de formación de una persona, cómo llega a Cristo. Si llegamos a Cristo, vamos a tener una hoja blanca en nuestra vida. Dios se va a olvidar de todos nuestros pecados. Un verdadero arrepentimiento. Dice que lo echa al profundo del mar y Él no se recuerda eso. Y no nos recuerda a nosotros tampoco. Eso hace Satanás. Pero Dios es uno. Vamos a darle gloria a nuestro Dios. Amén. Aleluya. Esos fariseos, regresando al tema, saduceos, no vivían lo que decían. Que un cristiano verdadero no significa que un sacerdote que te dice no siga pecando y él mismo sigue fumando, bebiendo, fornicando o adulterando. Por eso es difícil estar aquí enfrente. Porque Dios nos manda no solo hablar de eso, sino vivirlo. A veces, para poder dar un mensaje aquí, Dios nos va a moldear, nos va a apretar, nos va a pulir nuestro carácter. Entonces, muchas veces, personas que ya son mayor y llegan a Cristo necesitan mucho tiempo para que entiendan que su carácter necesita ser transformado. Amén. Les voy a dar un testimonio, un ejemplo de Reinhard Bonnke, un evangelista que murió hace poco, el año pasado, que es reconocido mundialmente por el gran labor que hizo en África. Él creció en Alemania, era alemán, creció en Alemania, y inclusivamente su mismo padre decía que él no servía. Y la escuela decía: usted es un cero. Y la matemática dijo que usted es un cero. Y este señor lavó con el evangelio casi toda África. Miles y millones de personas. Pero cuando él fue a África, él fue con su acordeón y él decía, y se fue a la calle tocando el acordeón y no pasó nada, nadie lo escucha, de vez en cuando pasó alguien. Pero él entendió que cuando llegó a África, que todo que él ha aprendido en Alemania, que tenía que reaprender. Porque eran cosas que es de la cultura, tal vez de que no funcionaban en África. Entonces él tenía que cambiar su carácter, cambiar su forma de pensar para alcanzar este hermoso país y continente. Entonces, amado hermano, si tú llegaste hace poco a los pies de Cristo, Dios, así tú no quieres, así tú crees que no, así tú crees que ya eres perfecta o perfecto así, Dios va a comenzar a trabajar con tu carácter. Y lo más rápido que tú te dejas moldear por Dios, más rápido vas a pasar la prueba. Te pones terco, ay, ay, ay,
Dime algo, la palabra de Dios aquí. Alguien que he batallado y luchado contra Dios que triunfó. Sin herida. Que Jacob luchó. Ganó. Pero salió cojo. Más hermanos, Dios te va. Si tú llegaste a Cristo, llegaste a la escuela, si tú estás en esta tierra con nosotros, no importa si estás aquí en Austria, en otro continente, en América Sur o África, da igual. Todos estamos en la misma escuela del Señor. ¿Quién es el dueño? ¿Quién es la cabeza de esto aquí? Es Cristo. De la iglesia verdadera, no es un papa, no es una persona, es Cristo Jesús. Amén. Nosotros solo somos miembros. Miembros de un solo cuerpo. Gloria sea a ti, Jesús. No penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. No digan adentro de ustedes que ya su carácter es como Cristo. No digan que no necesiten ser transformados, porque de cierto los digo que Dios puede levantar de piedras hijos a Abraham. En otras palabras, para Dios nada es imposible. Cuando yo veo que de quién era el Salomón, quién era la madre de Salomón, de dónde venía, era de Urias, la esposa de Urias que David tenía, una de las muchas esposas que tenía. De ahí él levantó el hombre más sabio. ¿De dónde venía eso? ¿La sabiduría viene de David? ¿O viene de la madre? No, la sabiduría de Salomón vino de Dios. O sea, no es la persona, es siempre es Dios el que lo hace. Es Dios que hace los milagros. Es Dios que nos bendice. Es Dios que tiene el control, no el hombre. Amén. Escuchen eso. Ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y yo, la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Tenemos a Juan el Bautista que bautiza con agua y arrepentimiento de los pecados. Hombres y mujeres adultos que eran conscientes que van a seguir a Cristo. Que son conscientes de arrepentimiento porque se quieren arreglar su vida con Dios. Pero Juan está diciendo, mira, alguien viene atrás mío. Que yo no estoy digno ni ponerme en sus calzados, en sus pies. Y Él los va a bautizar en Espíritu Santo y en fuego. ¿En qué nos va a bautizar? Espíritu Santo. El Espíritu Santo y fuego. Amados hermanos, cuando yo estaba comentando hoy del canal de YouTube, una persona decía, mira, están brincando si fuera matando cucarachas. Pero esa persona nunca tenía encuentro con el fuego y el Espíritu Santo de Dios. Porque en este video que ella comentó, la Iglesia Perea Internacional de Parque Cimento, donde yo asistí, llegó de un encuentro. Y en ese autobús, 90% hablaba en lengua en todo el camino del encuentro hasta llegar en la iglesia. Fueron bautizados.
Espíritu Santo de fuego de Dios, y alguien que nunca he conocido eso, están diciendo que son locos. Obviamente, tú tienes que entender, tú tienes que tener esa experiencia con el Espíritu Santo. Yo te lo puedo decir, yo puedo testificar, a mí me han testificado, pero cuando tú lo conoces y lo has vivido, entonces lo sabrás. Ninguna palabra te puede escribir lo que es estar en la presencia del Dios. Nadie te puede decir que tú tienes un encuentro con el Espíritu Santo. Nadie te puede decir cuando tú recibes el fuego de Dios. Porque tienes que vivirlo. Y cuando tú lo has vivido, ya esas letras que están solo escritas aquí cobran vida. Ya los mensajes, las predicaciones cobran vida, cobran ánimo. Porque sabes que no solo es una letra escrita, sino es algo que se puede vivir. Por eso te digo, hay muchas religiones, amados, amados, pero ninguna religión tiene el Espíritu Santo. Ninguna religión tiene el poder de Dios que transforma vida, que sana, que restaura. Jesús sanaba todos los enfermos con lo que Él se tropezó. Ese es el poder de Dios, el mensaje, ese es el reino de Dios que se acerca hacia nosotros. El Evangelio de Cristo no es un evangelio de palabras, es el poder de Dios. Significa cuando nosotros predicamos de este mensaje, de este Jesucristo, ahí está pasando algo. Porque donde se predica el mensaje de Cristo, el Evangelio y las buenas nuevas, ahí pasa transformación, ahí pasa sanación. Las personas no son igual después. Es el poder de Dios. Y ninguna religión tiene el poder de Dios. Tienen espectáculos. Yo veo tristemente espectáculos donde la gente dice, ah, yo fui sanado. El Evangelio de Prosperidad usa esos métodos para que la gente vea que Dios está ahí. Pero ¿dónde fue eso? ¿Dónde está eso en la palabra de Dios? ¿Dónde Jesús hizo alguna vez esto? Jesús no necesitaba un estadio y llenó 5,000, dio 5,000 de comer. Jesús no tenía micrófonos, no tenía cornetas, ni luces, ni niebla, ni las mejores alabanzas, no tenía guitarra eléctrica, no tenía nada de eso que tenemos hoy nosotros. Pero era Dios, y tenía el poder de Dios. Y no hay ni uno que no recibió la sanación o liberación. Encuentran, muéstrame la escritura donde Dios ha dicho, no, tú eres pecador, no te voy a sanar. No, tú eres, ay no, tú eres samaritana y no te voy a hablar. Dios rompe cualquier doctrina, cualquier dogma, cualquier cosa que el hombre ha puesto en este mundo. Dios es más grande y más alto de eso. Amén. Yo levanto tus patis en agua para el arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego, y su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Llegó Jesús a la primera vez a Juan de Bautista, y ya está hablando de la segunda venida. Es el último profeta del Antiguo Testamento, porque después existe el don de profecía. Pero ya no existen los profetas del Antiguo Testamento, ya no existen los videntes. La era Nuevo Testamento comenzó con Cristo.
Bautismo con Espíritu Santo y fuego significa que el Espíritu Santo es el don de profecía en nosotros. Y si no me creen, vamos a ver qué pasa en el versículo 13. Entonces vino Jesús de Galilea a Juan al Jordán. Sí, ese Jesús nació en Betlehem de María la Madre. Papá fue el Espíritu Santo. Tenían que huir porque Herodes lo quería matar. Vivían en Egipto hasta que este murió y podían regresar. Y creció en Nazaret. Por eso lo llaman el Nazareno. Y él vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Amados hermanos, ahí viene Dios dando testimonio. ¿Sabes? Ustedes me quieren seguir, bautícense, pero yo me voy a bautizar primero. Después de haber... Capítulo. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Ahí está algo parecido cuando el apóstol Pablo dije: ¿tú me vas a lavar los pies? Pedro: no, tú no me puedes lavar, yo tengo que lavarte los pies a ti. Pero este Jesús, siendo Dios, se hace menos. Servo. Jesús dice que yo vino para servirle y no. ¿Cómo? Yo vine para servir y no para ser servido. Y no para ser servido. Y ahí comienza. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Escuchen eso. Versículo 16. Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Blup, blup. Estaba abajo del agua. No sirve echar solo gotas en la cabeza a un niño. Jesús, siendo un hombre, salió del agua y aquí, amados hermanos, se abrieron los cielos. Los cielos fueron abiertos y vino el Espíritu Santo que descendía, y lo describen como paloma. El Espíritu se abre los cielos. Amados hermanos, se podía ver que los cielos se abren y el Espíritu Santo vino bajando del cielo encima de este Jesús que acaba de salir del agua y venía sobre él. Escucha qué pasa ahora en el versículo 17. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahí está la Trinidad. Ahí está el Hijo que se acaba, hacerse menos, que se acaba de bautizar. El Espíritu Santo visible, que todo el mundo venía, que el Espíritu Santo está sobre Jesús. Y el Padre, escuchando audiblemente del cielo, diciendo: este es mi Hijo que tengo complacencia. Padre, Hijo, el Espíritu Santo. La manifestación en el bautismo de Jesús de la Trinidad, se manifestaron los tres visible y audiblemente. Qué hermoso es eso, el bautismo de Jesús. Hay videos, amados hermanos, donde ladrones se bautizan porque quieren seguir a Jesús y se levantan del agua y están bautizando también el Espíritu Santo. Sí existen dos bautismos, un bautismo es del agua y el otro bautismo, que es mayor, es el bautismo del Espíritu Santo. Y si tú no fuiste todavía bautizado por el Espíritu Santo, órale a Dios que Dios te mande el Espíritu Santo y que seas bautizado por Él. Yo voy a orar en este momento, si
bautizándolo en el nombre de Jesús. Que tu precioso Espíritu Santo lo llena en este momento. Lo llena, lo transforma. Llénalo con tu fuego, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. 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 Gloria a Dios y a ti, Jesús. Te damos toda la gloria, toda la honra. Tengo un gozo, estoy gozoso porque de David llegamos a Jesús. A esto es importante ser que se trata todo esto. Todo esto que estamos haciendo es por Él, para Él y por Él. Amén. Sean bendecidos por este mensaje, sean bendecidos por el mensaje de Dios en esta semana que estamos preparando. Gloria a Dios, estamos preparando un viaje de nosotros. Que oren por nosotros, oren por este ministerio, oren por cada persona que va a ser tocado por este ministerio en el nombre de Jesús. Tenemos algunos anuncios por esta semana. No tenemos anuncio, estamos para servirles. Vamos a apagar las transmisiones y aquí sigue el culto de la iglesia Licht und Salz. Nos vemos el siguiente domingo a la hora 11. Amén. Nos vemos en la dirección Enterplatz 5 o Enterplatz 5, aquí en Grisplatz. Nos encontramos en el local. Para poder entrar aquí tienen que tocar el timbre donde dice Licht und Salz y nosotros le abrimos la puerta. Nos vemos el domingo que viene a las 11 de la mañana, Dios mediante. Chao a las transmisiones en vivo. Señor y Padre Celestial, te damos las gracias por este servicio, gracias por tu palabra, papá. Señor, también te damos las gracias por aquellos que han extendido y han ofrendado, Dios, en este día y en el transcurso de la semana. Sé tú bendiciendo y sé tú proveyendo el sustento diario, Dios.